Bueno, yo soy el padre José Manuel Giraldo de la parroquia de San Judas Tadeo en el santuario. Hemos venido adentrándonos en el conocimiento de Jesucristo, en este programa Conociendo a Cristo, que es para nosotros de suma importancia para nuestra vida espiritual y que significa mucho en la vida del cristiano, adentrarnos en el conocimiento de Cristo. Hoy vamos a hablar un poco de la esperanza cristiana. Sabemos que la esperanza es una virtud teologal, por la cual anhelamos grandemente encontrar un día los bienes eternos prometidos. Pero antes de hablar de esta esperanza cristiana, que es la búsqueda de la vida eterna, hablemos de la esperanza terrena. También aquí en la tierra tenemos muchas esperanzas, muchos anhelos, muchos proyectos de vida. Cada uno a lo largo de su vida se va haciendo proyectos, se va haciendo ilusiones, se va construyendo metas. Es decir, algo por lo cual vivir. Yo creo que el hombre en la vida debe tener algo por lo cual vivir. Y ese algo por lo cual vivir es precisamente esas metas, esas esperanzas, eso que llena toda su vida y que le da razón a su existencia y lo coloca en un ambiente de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, en el que todos los días trata de salir adelante porque es necesario alcanzar la meta. Ya desde niños en la escuela nos empiezan a orientar hacia la búsqueda de un ideal, hacia la conquista de una meta. Y a medida que vamos avanzando en el camino de la vida, se van presentando delante de nosotros metas por conquistar. Bueno, este año tengo que tratar de ganármelo, sacar las mejores calificaciones, a fin de que el año entrante puedas seguir en el año siguiente. Y así vamos subiendo, vamos ascendiendo, nos vamos adelantando en el camino de la vida. Después buscamos una profesión y nos empeñamos en conquistar esa profesión. Después tratamos de buscar una vocación, es decir, una misión que desempeñar en la vida. Y eso supone en nosotros muchos sacrificios, muchos esfuerzos, muchas luchas. A veces nos sentimos frustrados porque no somos capaces de llegar hasta la meta, porque hay muchos que se quedan en el camino. No siempre es fácil, la vida trae consigo muchos percances, hay muchos obstáculos en el camino de la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nos sentimos frustrados, no alcanzamos a conquistar la meta que nos propusimos. En fin, la vida se compone de eso, de ir todos los días progresando. Hoy tengo que ser mejor que ayer, mañana tengo que ser mejor que hoy. Hoy me frustré en la búsqueda de alguna meta, mañana tengo que conquistarla. Y así la vida del hombre va progresando, va avanzando, se va perfeccionando y va conquistando lentamente sus ideales y se va realizando. Porque lo más bonito de eso es que cada una de esas metas nos llevan a una realización, es decir, a una plenitud. Yo me siento bien porque este año me fue bien en el trabajo, o me fue bien en el estudio, o encontré lo que buscaba. Quería esto y lo alcancé. Quería aquello y lo conquisté. Entonces, qué bueno, gracias a Dios, he podido conquistar muchas metas. Pero por encima de todo eso está la meta de nuestra salvación. Mire, nosotros tenemos toda una historia de salvación que se inicia allá desde el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, en donde Dios le promete al hombre que no lo va a abandonar. El hombre había cometido el pecado,
el hombre se había rebelado contra Dios y estaba sometido a la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué dice Dios? No te voy a abandonar, no te voy a dejar solo. Quédate tranquilo que llegará el momento de la salvación. Y ese momento de la salvación será cuando aparezca una mujer capaz de quebrantar la cabeza del enemigo infernal. Primera promesa de salvación. Entonces ya el hombre sabe que no está solo en el mundo. Ya el hombre sabe que tiene alguien que lo lleva como de la mano por los caminos de la vida y que lo va a conducir a una salvación. Y a través de toda la historia del Antiguo Testamento, vamos a descubrir cómo los profetas, los patriarcas, todas las historias bonitas que encontramos en el Antiguo Testamento son sencillamente la realización de las promesas. Y los profetas nos comunican, nos anuncian que vendrá un Mesías. ¿Qué es un Mesías? Es el enviado de Dios, es la salvación que Dios nos va a mandar y que lo va a hacer a través de su Hijo. Es su mismo Hijo el que va a venir hasta nosotros para traernos esa salvación. Y entonces los profetas Isaías, Miqueas, Oseas, casi todos los profetas del Antiguo Testamento nos anuncian la venida del Mesías. De una u otra forma nos van diciendo cómo va a ser aquello, dónde va a nacer, cuál será, de qué descendencia vendrá el Mesías, dónde nacerá. Y entonces el pueblo de Israel es un pueblo que peregrina en la esperanza, que camina en la esperanza. Y nos encontramos con el pueblo de Israel, una comunidad de salvación que empieza en Egipto, esclavos del faraón y esclavos de los egipcios, porque habían llegado allá, lo hemos escuchado durante estos días pasados, habían llegado allá porque José, uno de los hermanos, uno de los hijos de Israel, había sido vendido como esclavo a los egipcios. Y este esclavo se convierte después en el virrey que va a alimentar a los egipcios, primero que todo, en los tiempos de dificultad y de hambre, y que va a alcanzar también para los pueblos vecinos que puedan ir hasta allá a conseguir alimentos. Y entonces Israel todo viaja a Egipto y se convierte allí en un pueblo de esclavitud. Pero Dios, que le ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob llevarlos por los caminos del bien y del progreso y del éxito y andar con ellos y caminar con ellos, les envía a Moisés para que los saque de esa esclavitud y los lleve a la tierra de promisión. Ya este peregrinar por el desierto y ya esa tierra de promisión ya es un anuncio de la nueva liberación que el hombre va a encontrar con la venida de Cristo. Moisés es ya desde ese momento la figura de Cristo, el liberador, que nos llevará hasta la tierra de promisión, una tierra abundante que mana leche y miel. Entonces el pueblo de Israel es el pueblo de la esperanza, es el pueblo que anhela grandemente llegar hasta la tierra prometida. Pero es la figura del nuevo pueblo de Dios que nace con la venida de Cristo y que va a empezar a caminar ya no hacia una tierra prometida aquí en la tierra, sino hacia la Jerusalén celestial, un cielo nuevo y una nueva tierra en donde todos encontraremos la felicidad al final de nuestros días. Entonces ya el cristiano camina hacia Dios, busca esa tierra de promisión, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, es decir, esa salvación que un día nos dará Dios a todos,
los que peregrinando de acuerdo a sus designios de amor alcancemos a llegar hasta allá. Entonces, como el pueblo de Israel era el pueblo de la esperanza, el pueblo cristiano es también el pueblo de la esperanza que peregrina hacia la salvación. Y a través de ese camino de salvación encontramos muchas ayudas, encontramos la mano de Dios que nos lleva por los caminos de la salvación, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de las buenas obras. Dios nos va mostrando el camino por donde es que debemos ir. Esa es la esperanza cristiana. Entonces hay en nosotros una virtud de la esperanza, que es, digamos así, virtud humana también, porque es la conquista de pequeñas metas que nos van llevando a la meta definitiva. Pero también hay la virtud teologal de la esperanza, que es la que nos llena de anhelos de eternidad, que es la que mantiene en nuestro corazón el deseo de vida eterna, que es esa virtud que nos mantiene siempre en una actitud de verdaderos cristianos, que sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. El apóstol San Pablo es el que más alimenta la vida del cristiano en sus cartas. Nos habla de la esperanza cristiana y nos dice que la esperanza no nos defrauda, y no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa esperanza cristiana nos ha llegado por el Espíritu Santo. Desde el día del bautismo, el cristiano nace para Dios. A través de la gracia santificante, allí, junto con la gracia santificante, el cristiano adquiere también las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y a través de la esperanza, ya entonces tiene en su corazón una semilla de eternidad que lo va conduciendo hacia la salvación. Si él se rebela contra Dios, es decir, si él no quiere cumplir esas promesas de Dios, si él no quiere mantenerse en la fe, si él no quiere vivir de la esperanza, si él no quiere vivir en el amor, pues es rebelarse contra Dios, y entonces pues pierde toda esa capacidad de salvación que Dios le ha dado. Pero si él se deja conducir, se deja llevar por la fe, que es alimentada primero en nuestra niñez, por nuestros padres, después por nuestros profesores, después por sacerdotes, religiosas, el medio ambiente. Aquí en el santuario, por ejemplo, tenemos una gran seguridad de salvación, porque no estamos solos, porque hay toda una comunidad que nos acompaña y que nos acompaña en ese caminar en la fe, que nos acompaña en ese mantener en nosotros la esperanza y la seguridad en Dios. Entonces decía que San Pablo es el que mejor alimenta esa esperanza en los cristianos a través de sus cartas. Y nos dice, es que la esperanza no nos defrauda. Sabemos que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la creación misma está esperando, no solamente somos nosotros, es la creación entera la que está anhelante de que se manifieste lo que serán los hijos de Dios, condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La creación vive también en la esperanza. De ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así un día de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente, pero no solo ella, también nosotros los que poseemos las primicias del Espíritu
gemimos en nuestro interior suspirando para que Dios nos haga sus hijos, liberando nuestro cuerpo de esta nuestra carne mortal, y entonces podamos vivir ya salvados, porque en esperanza ya estamos salvados. Y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que tiene ante sus ojos? Si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando en perseverancia. Asimismo, el Espíritu viene en nuestra ayuda o en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Es decir, no estamos solos. Caminamos guiados por el Espíritu Santo, y la creación entera está gimiendo y anhelando esa realización plena de las promesas divinas. Es decir, el momento en que Cristo vendrá de nuevo para tomar consigo toda la creación y hacerla partícipe de la gloria de Dios. Entonces, no puede sucedernos a nosotros lo de aquel rico de que nos habla el Evangelio, que tenía bienes acumulados para muchos años. Y entonces decía, ahora sí, echémonos a dormir, a comer y a vivir bueno, a disfrutar de todos los bienes que el Señor nos ha dado, porque ahora sí, con esto ya hemos llegado a la felicidad. Y entonces le dice el Señor, necio, esta misma noche te van a pedir cuenta de tus obras, y entonces, ¿qué será de ti? Esta misma noche vas a morir, y todos esos bienes que has acumulado, ¿para qué será? ¿Para quién todos los trabajos y las luchas y los esfuerzos que has tenido? Eso nos puede suceder a nosotros, que nos llenamos de cosas terrenas y nos olvidamos de que nuestro destino no está aquí. Nos ponemos a acumular bienes terrenos y perdemos el tiempo inútilmente, porque todos esos bienes llegará un día en que se acaben. Nada nos llevaremos de lo que consigamos acá en la tierra. Desnudos vinimos a la vida y desnudos nos marcharemos de ella. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esperar que Dios nos conceda esa salvación que nos ha prometido, y esa salvación que nosotros hemos venido ganando con nuestro esfuerzo. Por eso vale la pena luchar. Por eso decía que así como tenemos metas intermediarias en el transcurso de la vida, tenemos que tener también asegurada nuestra meta definitiva. Esa para la cual luchamos, esa en la cual permanecemos y esa que tratamos de conquistar cada día, a base de nuestro esfuerzo, a base de nuestras luchas, de nuestros sacrificios, de nuestras renuncias, siguiendo los consejos de Cristo. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por amor a mí, la encontrará para la vida eterna. Si hemos confiado en Dios, si hemos sabido luchar, si nos hemos sacrificado, si hemos puesto todo nuestro interés en el amor, que es lo más importante de nuestra vida, en la búsqueda de la santificación y de la vida eterna, entonces no tenemos nada que temer. No basta sino dirigirnos a Dios y pedirle con sencillez de corazón, con mucha alegría, porque sabemos hacia dónde vamos. Como decía San Pablo, ni los ojos pueden ver, ni los oídos pueden escuchar,
ni la mente del hombre puede entender todo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, pues, dediquémonos a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, y pidámosle a Dios siempre que sea Él nuestro protector, que sea Él nuestra ayuda, que sea Él el que nos enseñe ese camino del amor, que no es fácil, es complicadito, pero es lo mejor. Primero, porque nos llena de satisfacciones y alegrías en la vida. Segundo, porque es a través del amor como un día vamos a conquistar la vida eterna. Señor Jesús, ayúdanos para que en este caminar por los senderos de la vida, un día podamos estar cerca de ti. Y tú, que viniste al mundo para morir por nosotros, por amor, enséñanos a amar de verdad y que seamos también capaces de dar la vida por ti y por nuestros hermanos, a fin de que un día contigo y con el Padre podamos disfrutar del reino que nos tienes prometido. Amén. Recordaba una ocasión en que escuché a un joven decirle a su padre: "No te metas en mi vida". Esta frase caló hondamente en mí, y me imaginaba yo siendo aquel padre, y le respondía a mi hijo: "Hijo, yo no me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Hace 17 años llegaste a nuestras vidas, ocupaste nuestro tiempo. Durante casi 3 meses, mamá se sintió mal, no podía comer, todo lo que comía lo devolvía y tenía que guardar reposo. Los últimos meses, antes de que llegaras a casa, mamá no dormía y no me dejaba dormir. Yo tenía que despertar temprano para ir a trabajar, sin embargo, me tenía que esforzar por ser paciente y ayudar a mamá a que se sintiera mejor para que tú estuvieras bien. Los gastos aumentaron tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba en ti. En un buen médico que atendiera a mamá y la ayudara a llevar un embarazo saludable, en medicamentos, en la maternidad, en comprarte todo un guardarropa. Mamá no veía algo de bebé que no quisiera para ti. Una cuna, un Moisés, una carreola, todo. Todo lo que se pudiera con tal de que tú estuvieras lo mejor posible. No te metas en mi vida. Todas las enfermedades te dieron y nosotros tuvimos que suspender muchas de nuestras salidas. Mamá ya estaba muy bien arreglada para ir a alguna reunión. Yo estaba a punto de pasar por ella y me llamaba: "Cambio de planes. El niño tiene temperatura, no podremos ir". No te metas en mi vida. Empezaste a caminar. Y yo no sé cuándo he tenido que estar más detrás de ti. Si cuando empezaste a caminar o cuando creíste que ya sabías. Ya no podía sentarme tranquilo a leer el periódico o a ver el partido de mi equipo favorito, porque te perdías de mi vista y tenía que salir tras de ti para evitar que te lastimaras. No te metas en mi vida. Todavía recuerdo el primer día de clases, cuando tuve que llamar al trabajo y decir que no podía ir, ya que tú en la puerta del colegio no querías soltarme y entrar. Llorabas y me pedías que no me fuera. Tuve que entrar contigo a la escuela, que pedirle a la maestra que me dejara estar a tu lado ese día en el salón para que fueras tomando confianza. No te metas en mi vida. Del colegio recibía muy seguido notas: "No hace caso, es indisciplinado, pelea con los demás, no quiere hacer sus tareas, se la pasa en los sanitarios, rayó la libreta de su compañerito, se lastimó un pie, se rompió una mano". Fuiste creciendo, hijo, y contigo fueron creciendo las aventuras, al grado que un día tuve que suplicar al director que no te expulsara. ¿Te acuerdas? No te metas en mi vida. Seguiste creciendo. Querías ir muy a prisa. Te urgía conocer todos los lugares de diversión de la ciudad. Apenas tenías 14 y ya querías ir a todas las fiestas de tus amigos que cumplían 15. Ya no querías que te lleváramos a tus reuniones. Nos pedías que una calle antes te dejáramos y pasáramos por ti una calle después. No querías llegar temprano a casa. Te molestabas si te marcábamos reglas.
No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te volvieras contra nosotros, como si los conocieras a ellos de toda la vida y nosotros fuéramos unos desconocidos para ti. Préstame el auto, me decías, y me sentí el peor padre del mundo por no hacerlo. No te metas en mi vida. Cada vez sé menos de ti por ti mismo, y lo que sé es por lo que oigo de los demás. Ya casi no te gusta platicar conmigo. Dices que nada más te estoy regañando y todo lo que hago está mal. Mamá se la pasa en vela y no me deja dormir diciéndome que no has llegado y que es de madrugada. Solo me buscas cuando hay que pagar algo o necesitas dinero para la escuela o para salir. O peor aún, te busco yo cuando tengo que llamarte la atención. No te metas en mi vida. Hoy me han llamado y me han dicho, se ofrecerá una misa de acción de gracias para todos ustedes con ocasión de que su hijo ha concluido sus estudios de preparatoria. Tú me avisaste con desinterés, como si no te importara que yo asistiera. Sin embargo, para mí ha sido una gran noticia que me hace sentir muy feliz. ¿Cómo me lo iba a perder? Y aquí estoy. Hijo, yo no me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Y te aseguro que desde el primer día hasta hoy, soy el hombre más feliz.